La corporación Fenalco Solidario destacó la responsabilidad social, la generación de empleo y los aportes al crecimiento económico y social del oriente antioqueño de diferentes empresas y personas de esa subregión. Esta vez la corporación Cornari, el empresario Luis Diego Monsalve y el tendero Argiro Pulgarín recibieron la distinción. Entre los distinguidos se encuentra Cornari gracias a dos de sus programas enfocados al cuidado del medio ambiente. Con el proyecto Huella estamos llegando a 17.000 familias campesinas en todo el oriente antioqueño. Estamos dignificando el trabajo de la mujer rural con un proceso que hace que a partir de unos fogones ecológicos estemos evitando la deforestación, estemos evitando la generación de material particulado en un 97%. Y con el proyecto de parques ambientales, de parques con madera plástica, estamos llegando a cerca de 900 toneladas recicladas con los escolares, con las comunidades, con las zonas rurales, con los colegios, y los estamos canjeando por parques infantiles, 170 parques infantiles en todos los rincones del oriente antioqueño. El empresario antioqueño Luis Diego Monsalve fue el comerciante distinguido este año por su trabajo con la empresa New Aesthetic, una de las principales generadoras de empleo en la región. Fruto de un equipo de trabajo, aquí hay pues una empresa como New Aesthetic y otra empresa como la Tesport, que hacen parte de este grupo de empresas que generan empleo en la región, que llevan muchos años en esta región, que hoy se convierte en una empresa, una región de gran polo de desarrollo para toda Antioquia. Es una empresa que cuida de sus personas, de sus colaboradores, que busca generar producto de valor agregado, producto que se exporta a todo el mundo, vendemos en más de 60 países. En el evento también fue reconocido como tendero líder Argiro Pulgarín por sus aportes al crecimiento de la vereda La Enea del municipio de Guarne.